el ser humano es quien implanta la norma y el motor responde. El coche tiene que tener el alma del ser humano, si no, es una máquina que no vibra. El hombre le da alma al motor. Este circuito se construyó a principios del año 1922. Se inauguró el 28 de octubre de 1923. Aquí en Terramar se celebró el primer gran premio de Fórmula 1, de lo que es la actual Fórmula 1 en España. Verlo reproducido en la historia, pues te traslada a unas épocas que uno no ha vivido, ¿no? Algo espectacular. Las carreras a principios del siglo pasado, estamos hablando del año 1923, eran carreras absolutamente deportivas, que España ya era puntera en aquel momento en cuanto a automovilismo. Llegó a haber 60 marcas de motos y 40 de coches. En el trazo, en la conducción, el pilotaje, imperaba la destreza del piloto. Los circuitos actuales han perdido humanidad. En los años 23, las personas empujaban el coche de carreras para que arrancase. Hoy es imposible esto. Es que ha sido una sorpresa y de las grandes, porque, hombre, del automovilismo en España, pues, quieras o no, conozco bastante y no tenía absolutamente ni idea de que hace tantísimos años se construyó una cosa como esta y que hubo carreras de Fórmula 1 por aquí en un circuito oval, ¿no? Soy Miguel Molina, tengo 23 años. Soy de Lloret de Mar, soy piloto oficial de Audi en el DTM y llevo 2 años en Red Bull. En el DTM hay mucha igualdad y muy buenos pilotos, ¿no? Es un campeonato que solo las marcas escogen los pilotos y el año pasado pues las cosas fueron bastante bien, entonces están intentando seguir en ese nivel. Miguel es el primer piloto español que ha llegado al DTM, no solo que ha llegado al DTM, sino cómo ha llegado. Además, en absoluta progresión y yo estoy convencido que este año va a ganar muchas carreras y va a estar luchando por el campeonato. Había leído algunas pequeñas historias de este circuito, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Solo de mirar los bankings ya impresiona, entonces la verdad es que tengo muchas ganas de sentir la experiencia y todo lo que sentían esos pilotos cuando corrían en este circuito en los años 20 y voy a disfrutar seguro. El récord oficial del circuito está en 45,8 segundos. El que lo estableció fue un tal Luis Zobrowski Miller. Pues va a ser difícil porque creo que hay bastantes baches en el circuito. Hombre, va a haber que ir haciendo bastantes S's, ¿no? Yo me imagino que en aquel entonces iban derechos. Ya, tío, va a haber algunas chicanes que no existían en aquella época. Es un desafío que nos pone el circuito. Han pasado muchos años desde ese récord. Intentaremos, sobre todo, disfrutar y si podemos hacerlo, pues mejor. Vamos a tener que parar muchos sitios y bajar marchas para poder pasar por donde hay menos baches.
sangre, todos los sentidos se te ponen a 100.000 revoluciones. Es absolutamente divertida. Lo más cercano a volar. Tengo curiosidad por saber qué se siente. Nunca he conducido en un circuito oval y, desde luego, por supuesto, nunca con un banking, con una inclinación de 90 grados. Tiene que ser impresionante. Hizo hace tantos años y, bueno, no deja de ser una reliquia, ¿no? Porque es la historia del propio automovilismo. Gente con inquietud y gente que tenía la misma pasión que otros tenemos hoy en día.